Papá haciendo corajes otra vez. También somos orgullo. Somos lo primero y lo último de cada año. Lo que no esperabas. Somos humanos. Hay una mosca en mi cabeza. Somos ese beso. Y también esa celebración. El pretexto para estar juntos. Y es que estamos hechos de lo que hemos compartido contigo estos 25 años. Somos todo eso y no queremos ser nada más. Hoy apagamos los reflectores y giramos las cámaras hacia ti. Porque siendo honestos, tú eres todo lo que somos. Azteca 1. Hechos de ti. Nos emociona muchísimo porque a lo largo de estos 25 años estamos muy agradecidos que nos dejen entrar a sus hogares, pero debemos de prometerles que lo que van a ver a partir del próximo año no lo van a poder creer. Azteca 1 viene con todo y vamos a estar cerquititita de ti. Vamos a tener contenidos nuevos, muchísimos programas en vivo. Yo sé que te va a encantar lo que vas a ver. Viene un año de cambios y por supuesto nosotros queremos seguir siendo los número uno y el 2018 va a ser de Azteca, va a ser de ustedes. Estamos hechos de ti. Ha sido un año muy complicado. El 2017 nos dejó grandes experiencias, pero el 2018 va a ser maravilloso. De eso nos vamos a encargar nosotros. Ustedes cómodamente desde su hogar, desde su oficina, desde donde disfruten de nuestra señal, pues van a sentirlo, van a vibrarlo, porque estamos hechos de ti. Será un año lleno de retos, pero a nosotros no nos dan miedo los desafíos. Y yo sé que nosotros como mexicanos vamos a salir adelante como lo hemos estado demostrando a lo largo de todos estos años. Y debemos de decirles que lo que van a ver les va a encantar. Es algo único, es algo inigualable. Y lo que les tenemos preparados para todo el 2018 realmente los va a sorprender. No son solo promesas, de verdad. Estamos trabajando arduamente, pero de la mano con ustedes. Porque ahora, como bien lo dijimos, los reflectores se apagan, pero voltean hacia ustedes. ¡Y llegó el momento! ¡Llegó el 2018! ¡Nos vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡feliz año! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bienvenido 2018! En nosotros está hacer de cada momento un momento especial. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Desde Paseo de la Reforma le damos la bienvenida a este gran año. Debo decirles que el espectáculo es algo increíble. El ver todos estos fuegos artificiales y a toda la gente que tiene sus luces de bengala. Claro. Se siente toda la energía de toda la gente que quiere que el próximo año nos vaya mucho mejor. Así es que yo sé que lo vamos a lograr. Esta postal es hermosa. Ya estamos en el 2018. Termina el 2017. El ángel de la independencia iluminado. La pirotecnia. Les deseamos lo mejor en casa, con su familia, con los suyos. Abrácenlos. Díganles que los quieren, que los aman. Y es el nuevo comienzo. Ahora es el momento de que tengamos buena vibra, buena energía y que pongamos toda nuestra intención de que este año sea el mejor de todos. Y yo sé que lo vamos a lograr. Somos los número uno. Ustedes en casa son los número uno y queremos agradecer su preferencia así, celebrando el 2018. México está de fiesta y lo están viendo, lo están vibrando, lo están sintiendo a través de Azteca 13. ¡Wow! ¡Está padrísimo! Y debo de decirles que este espectáculo de fuegos artificiales no le pide nada a lo que hemos estado viendo en todas partes del mucho mundo. Amor. Yo sé que en otros lados deben estar transmitiéndonos. Mucho amor, estar muy, mucha abundancia. Muy allá en el foro sí, hay toda una fiesta también. Todos nuestros compañeros están celebrando. En toda la República Mexicana también lo están con haciendo. Esta emoción que nos llena de mucha esperanza. De nuestro país. Un placer supuesto, estar con ustedes, Capi, mi querida Cintia. ¡Feliz año desde Nueva York, México! ¡Feliz 2018 para todos! ¡Qué emoción, Capi! Así es. Después hacen sus propósitos, después son buenas personas. ¡Hoy toca celebrar, hombre! ¡Pura fiesta! Mañana empezamos una nueva vida, señores. ¡Así es!
¿Todo con exceso, Capi? Todo con... No. Cuídense, ámense nada más, ámense. Gracias, pásenla muy, muy bien. Fue un placer estar con ustedes, hacer este enlace, hacer por primera vez este especial de Año Nuevo. Y recuerden que el próximo año tenemos nuevos lanzamientos como Club de Eva, el 15 de enero, los esperamos. Muchas gracias, 12 de la tarde. ¡Feliz año, familia! Y ya recuerden que ya somos Azteca 1. ¡Azteca 1! Soy Verónica del Castillo, me despido, muchas gracias. Aguascalientes, los amo. ¡Los amo, familia! Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Despedimos. Despedimos a nuestros compañeros desde Nueva York. Hicieron un trabajo, sí, hicieron un trabajo extraordinario a menos 14 grados. No, qué bárbaros. Debo decirles que a Vero, Cintia y el Capi son unos grandes conductores. Lo hicieron estupendamente bien. Los extrañamos muchísimo aquí en la Ciudad de México, pero sabemos que están pasándola fenomenal a pesar del frío allá en Nueva York. Esta fiesta aquí en México continúa, la pirotecnia continúa, de verdad. Si ya habíamos dicho que en otras partes del mundo lo hacían hasta de minutos y minutos y minutos, bueno, nosotros estamos viendo un gran, gran espectáculo. La gente vibra, se emociona. Emociona, grita. ¡Wow! La verdad es que está impresionante. ¡Feliz 2018, Ingrid! Exactamente. ¡Feliz 2018 también para ti! Y a todos ustedes ahí en casita les deseamos todo lo mejor. Sabemos que este año fue difícil, pero el próximo año viene bueno. Este viene 2018, bueno. Como que sí tengo la sensación de que viene con todo. Como así dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. Y la verdad es que si salimos librados del 2017, el 2018 lo vamos a hacer nuestro. ¡Feliz año nuevo! Que todos sus deseos se cumplan. Y por supuesto que unidos en familia puedan celebrar pues este inicio del 2018. Es más, quijada en el piso de todas las cosas buenas que nos van a suceder. Ya Oye, lo verán. Pero también quien está con nosotros para celebrar el inicio del 2018 es CD9. ¡Venga con todo, chicos! Lío en mi cabeza, a continuación. Música.